Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl. ¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visangou.com. Farmacia Socorro. Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalín, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtros. Muchas gracias. Día lunes, última semana de septiembre, cargado de energía. Ojo, quiero hacer al tiro un paréntesis. Mañana tengo programa con bomba. Sí. No lo puedo anunciar más ahora porque me han pedido solamente pasar este dato. Mañana se viene bomba tipo Hiroshima en el estudio, señores y señores. Así que prepárese para mañana. Presento, arranco con mi pandilla que me acompaña todos los días, el Pancho Bueno. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Me sorprende con la noticia, amigo. Oye, estoy un poquito preocupado, nervioso, temeroso. Lamentablemente volvimos a escuchar declaraciones de la ministra Jeannette Jara, ministra de Trabajo y la Seguridad Social, respecto a la eventual reforma de las pensiones que se va a ingresar al Congreso en los próximos meses. Nosotros hemos insistido de forma ya sistemática que este 6% adicional tiene que ser de propiedad de los trabajadores. Lamentablemente, en la medida en que pasan a ser parte de un fondo común, se constituyen en un impuesto al trabajo. Claro. Y yo le quiero recordar al gobierno que su idea fracasada el día 4 de septiembre, fueron rechazadas por la ciudadanía, y el punto de inflexión, gobierno, querido amigo mío, fue precisamente cuando la Comisión de Derechos Fundamentales rechazó nuestra iniciativa Con Mi Plata No, que establecía la propiedad de los fondos de pensiones y la libertad de elección. Si el gobierno quiere insistir en ideas fracasadas, va a tener que seguir chocando con la realidad de un innumerable grupo de trabajadores que le dicen: hay que defender el esfuerzo y el sacrificio de la familia. Gobierno, reflexione, porque le va a ir mal en ese camino. Ahí está Pancho Rego, qué camisa que metió hoy día. La mejor de la temporada. ¿Ah? Camisón que metió hoy día, ¿eh? Con tatuaje medio asomadito. Bien, bien. Es el yerno de Chile. Su última participación fue un cruce, pero de aquellos en la televisión. Dicen que la semana pasada estuvo muy metido en TVN viendo el tema de la salida de Karen Duggenbaeler. ¿Está bien, amigo? Ignacio Augusto vuelve a Sin Filtro. ¿Cómo está, Ignacio? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Muchas gracias por... Estaba muy serio. ¿Ah? Está muy serio, Ignacio. Pero es que yo creo que son tiempos de seriedad. Son tiempos de seriedad, de poner la pelota al piso. Así que, bien, agradecido estar acá nuevamente. ¿Está enojado con el programa? ¿Está enojado? Jamás, ¿cómo se te ocurre? No, feliz de estar acá. Ya, feliz, sí. ¿Con Garina whatsappeado han hablado? No hablo de esa persona. No hablo de esa persona. No. Epa. Amigo de la casa, destacado abogado Gabriel Lemparte, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la... Muchas gracias por la invitación. ¿Ah, fuiste el trending topic? El fin de semana. Lemparte de nuevo el fin de semana. Ah, no sé. Ah, verdad, vamos a estar hablando del cruce digital que tuvo Lemparte. No, estoy preocupado, yo estoy muy preocupado por la bomba de mañana. No, esto no me lo esperaba, así que
Estoy esperando ya el programa de mañana. Sí, sí, mañana duda, viene. Está invitado mañana también usted. Ah, muchas gracias. Sí, sí, para ver la bomba de cerca. Sí, sí, no. Ojalá no explote la cara. Pero venga con traje de plutonio, así, tipo Chernobyl. Me voy a preparar. El hombre que más sabe de ópera en Chile, melómano, destacado periodista, pone el pecho, amado y odiado. René Naranjo, ¿cómo está? Buenas noches. Amado nomás. Saludos a los que me odian ahí también, en el chat. Sí. Acaba de explotar el chat, saludos, yo también los quiero. Oye, la bomba. Oye, qué buen tema el que pone aquí Pancho Rego, lo vamos a discutir, me imagino, sobre la propiedad de ese 6%. Por supuesto, nosotros tenemos desde este lado una visión distinta en este asunto. Pero quiero felicitar saludar con felicidad, eso quiero. ¿A quién? El regreso de los grandes conciertos musicales. Sí, Coldplay, hoy día el jefe, ¿cómo se llama? Daddy Yankee. Después de la pandemia, el Estadio Nacional cuatro veces lleno, más de 200.000 personas asistieron. Dua Lipa también. Vinieron a ver a Coldplay, Dua Lipa, que llenó en la Florida, ahí en el Estadio Bicentenario, gran concierto. Hathaway también llenó un recinto ahí. Y ahora Daddy Yankee, que ya está causando sensación. Me parece muy bien que vuelvan estos grandes conciertos con tanto público, con tanto entusiasmo. Es una buena noticia para la actividad artística, cultural, musical. Se viene el de Claudio Narea, vamos a estar avisando. No hay que ir en auto al Estadio Nacional. Hay una estación de metro ahí en la esquina, Pedro Aldía con Grecia. Transporte público. Transporte público para que sea fácil el acceso y mejor la experiencia. Exacto. Es uno de los políticos mejor evaluados en Chile, alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Gonzalo. Un saludo a los muchachos de las dos barras. Dos noticias que me han conmovido finalmente estos días. Primero, el arranque de nuevos grupos violentos. Ahora la ultraderecha. Arrinconando políticos de derecha simplemente por el hecho de que no hacen lo que les gusta. Así como fuimos firmes con la primera línea, con los duros radicales de izquierda que se oponían a cualquier acuerdo sensato, hay que ser de una misma línea en esto. Lo que ocurrió con Javier Macaya, con Hoffman ayer, en la encerrona del grupo de supuestos patriotas, son muy malas noticias. Solamente traen malas noticias para Chile cuando el grito, la amenaza, el apriete se vuelve una realidad. Ahora, es importante, sí, para todos estos grupos, igual que con las barras bravas, saber quién financia a esta gente. ¿Quiénes están detrás de estos grupos de presión? Porque finalmente son una amenaza latente, no solo populismo, sino autoritarismo con una democracia que le costó tanto recuperar a Chile. Y la segunda, también en esa mirada, hoy día en la tarde me tocó leer al presidente Lago, con un llamado de atención al embajador que tiene Chile hoy día. Vamos a estar hablando de eso, alcalde. En España. Sí. La verdad es que nadie dice que los 30 años de la democracia han sido perfectos, ninguna de nuestras vidas lo es. Pero desconocer que Chile es un mejor país que hace 30 años. De partida porque tenemos libertad y democracia. Y porque podemos ponernos como meta ser un país más justo y más integrado, es porque algunas cosas hemos hecho bien. Entonces estos mesías importados, que además no le han ganado a nadie, y que hablan desde afuera, creo que el presidente Lagos lo ha llamado al orden, porque uno puede tener las opiniones que quiera, pero no puede inventar los hechos. Chile no es el país más desigual de América, no lo es. Mucho antes está Colombia, está México, está Paraguay. Y además, la brecha de desigualdad, específicamente durante el gobierno de Lago, es un dato a la causa, se acortó. ¿Es una noticia definitiva que hemos tocado el cielo? No, hay un montón de cosas que hacer. Pero claramente es una luz de esperanza que un hombre de Estado como Lago haya puesto en su lugar a un aficionado como el embajador que tenemos en España. Ya vamos a estar hablando sobre el cruce de Ricardo Lagos, que no se lo manda a decir con nadie, perdona, el embajador chileno en España. Amiga de la casa, Paz Suárez, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy bien, Gonzalo. Gracias por la invitación nuevamente aquí. Contenta de ver al equipo. Había estado unos días fuera, así que contenta. Contenta de escuchar a Lagos, contenta de escuchar. Yo creo que ya hay que empezar a defender los 30 años. Yo creo que independiente si estamos dentro del gobierno o no, y toda esta pelea que ya uno no sabe si queremos estar adentro o no, ya uno, hay ciertas lógicas que ya uno no tiene muchas ganas en algunos momentos. Pero me agrada que un hombre de Estado como Lagos defienda los 30 años y que lo que uno critica acá y defiende acá también lo hagamos en otros niveles. Yo creo que hay que tener una pura línea. Y con respecto a la violencia hacia los políticos de cualquier sector, yo creo que hay que castigarla por todos lados y no dar espacios políticos para que crezca esta pequeña semillita de la violencia política. Así es. Está explotando el chat. Pura Flores, a Paz, que está elegante, qué linda, qué buena moza. La Angelina Jolie del PPD, tiene 9 hijos, ¿no? Una cosa así. Amigos de la casa también, nueva contratación, ya está junto a nosotros, destacadísimo senador de la República de Chile.
un senador sin filtro. Fidel Espinosa, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación de nuevo. Y primero, dos mensajes también. Ya, vamos. A ver, replicando. No me meta cadena nacional, por favor. Uno, decirle al presidente Boric que porque esta semana va a haber una bomba también en el Senado. Se vota el famoso TPP. Cámara 1. El famoso TPP 11. Yo le pediría a nuestro querido presidente Boric que no cambie de posición, la que tuvo como diputado, que era contrario al TPP 11, la mantengamos. Ese es un nefasto proyecto para la seguridad alimentaria y medioambiental de nuestro país. Y lo segundo, me sumo a las palabras del expresidente Lago y comparto con Rodolfo esa apreciación. Hay que respetar los 30 años. Sacamos la vivienda dinámica sin deuda que no tiene ningún otro país en el mundo. Que un ciudadano pueda ahorrar 300 mil pesos, 900 mil pesos y tenga su casa propia. Si tú recorres el país, tenemos asfaltos en sectores rurales que nunca antes lo hubieran imaginado. Tenemos planes de salud que igual mejoraron ostensiblemente, aunque tenemos brechas que resolver. Entonces, cuando hay aficionados, como aquí se ha dicho, como ese embajador que viene a vilipendiarnos, no lo podemos permitir. Y por lo tanto, el llamado a eso, a que construyamos para adelante, pero también respetando el pasado que fue importante para la democracia chilena. Ahí está. Arrancamos sin filtro, señoras y señores, y tengo invitado internacional. Este es tremendo. No, de verdad que estoy muy contento de que esté en el programa. Es abogado, periodista, analista político, presentador de radio y televisión argentino. Está junto a nosotros Eduardo Feynman. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Estás ahí? Hola, Gonzalo. Qué gusto muy grande. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo va todo por allá? Más o menos, yo te cuento. No sé si tenés tiempo. Pero bueno, una de las noticias que estábamos revisando con el equipo y para abrir la conversación aquí, muchachos, por favor, todos pueden participar. En un momento se te acusó a ti de ser parte de los instigadores al atentado de la presidenta Cristina Fernández, ¿no? Bueno, uno de los tantos, ¿no? Aquí el gobierno lo que dijo fue que tanto los medios de comunicación y muchos periodistas que participamos de medios de comunicación, lo que llama el gobierno los comunicadores o los medios de derecha, ¿no? Junto con la justicia, junto con un fiscal que acaba de pedir 12 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner y políticos de la oposición, todos juntos, todos nosotros, le pusimos una pistola en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que con nuestros comentarios, con la información que dábamos acerca de sus causas, hemos puesto una pistola en la cabeza de la vicepresidente. Que nosotros le pusimos esas ideas de odio a aquellos que atentaron contra la vicepresidente de la República. Eso, básicamente. Eduardo, fíjate que la semana pasada, y yo tengo entendido que esa información ya les llegó a ustedes, se filtraron cerca de 400.000 archivos, ¿cierto?, del Estado Conjunto del Ejército. Parte de esos archivos tenían relación a Argentina, al presidente Alberto Fernández, que decían, ¿cierto?, esos archivos, y ustedes lo hablaron, ¿cierto?, en Radio Mitre, que era un mandatario que se intrometía en asuntos de Estados de otros países, particularmente también el de Chile. ¿Cómo va eso? Chile y Brasil. Acá tuvo, digamos, mucho no se habló aquí en la República Argentina, excepto algunos periodistas en La Nación Más. Eso provocó igualmente por parte del gobierno nacional aquí, o sea, en la Argentina, que hayan mandado aviones no artillados al sur del país, cosa que no ocurría hacía mucho tiempo, los famosos aviones Pampa, digamos, sin garras, digamos, ¿no? sin estar artillados, sin ningún misil, sin ninguna ametralladora. Pero hubo un movimiento, porque también en esas filtraciones se hablaba de hipótesis de conflicto con la República Argentina, ¿no? Sí. Gabriel, en parte te quiere hacer una pregunta también. Hola, Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Quería preguntarte básicamente por lo primero que dijiste. Me preocupa mucho el tema de la libertad de expresión, básicamente en Argentina, pero también en Chile, que con la crispación política que hemos tenido el último tiempo, ha tendido a aumentar esta idea de los medios de un sector u otro sector y cómo eso influye finalmente en los periodistas. ¿Cómo has vivido tú desde hace tanto tiempo que los gobiernos de los Kirchner desde el año 2003 en adelante han tenido una posición muy fuerte contra los medios de comunicación? Y antes también, con Menem también tuvieron sus momentos, ¿no? ¿Cómo se vive eso como periodista, como abogado en el día a día? Esa era mi pregunta hacia tu persona. Bueno, en realidad con Menem se vivió, pero nunca como con el kirchnerismo en la República Argentina.
lo que yo llamo el ladriprogresismo, ¿no? Aquellos que se beneficiaron económicamente, que han saqueado al país, como el kirchnerismo desde Néstor, Cristina, su hijo Máximo y toda su familia y amigos, ¿no? Que utilizaron un gobierno, no es que un gobierno fue una asociación ilícita, sino un grupo de personas que pertenecían a un gobierno saquearon aquí la República Argentina. Este tipo de cosas que uno comenta, dice, desde hace años, porque las causas contra Cristina Fernández de Kirchner vienen desde cuando ella era presidente, desde el 2008, ¿no? Yo personalmente he sufrido persecuciones del kirchnerismo. Yo fui echado de varios medios, de C5N en su momento, de Radio La Red en su momento, en el 19. He sufrido una demanda por calumnias e injurias iniciada por la todopoderosa Cristina Fernández de Kirchner, causa que yo terminé ganándole. Así que si hablas de persecución, acá tenés a uno de los perseguidos. Sí. Eduardo, Fidel Espinosa, un destacado senador de la República en Chile, también quiere hacerte unas preguntas. Eduardo, gusto saludarte. Bueno, primero decirte que soy de los que creo que la corrupción hay que combatirla provenga donde provenga, sean de izquierda o sean de derecha. Totalmente. Aquí en nuestro país también ocurre que muchas veces los diputados o parlamentarios solo fiscalizan para el lado que les conviene y no para la amplitud de lo que significa la fiscalización, o alcalde que se enoja cuando la Contraloría lo investiga. Eso también ocurre. Pero lo que quiero yo sí señalar con fuerza que en el tema de Argentina, de una u otra manera, creo yo que la corrupción va destruyendo las propias democracias, como ocurre en Latinoamérica o en el mundo. ¿Cómo visualizas tú los caminos que se avecinan para tu país en el futuro? Toda vez que yo considero que, independiente de que hay que condenar brutalmente el acto atentatorio contra la vicepresidenta, porque yo creo que eso también hay que decirlo, eso no tiene que estar vinculado a que sean las críticas políticas las que originaron aquello, porque yo creo que vincular ambas cosas le hace también un daño a la transparencia de los procesos judiciales que se avecinan en tu país. A ver, vamos por partes. Obviamente lo que le ocurrió a Cristina Fernández de Kirchner o a cualquiera, si le hubiera pasado a Boric, yo creo que diría exactamente lo mismo. Si le hubiera pasado a Macri aquí en la República Argentina, diría exactamente lo mismo. Una pistola, un revólver, una pistola a 15 centímetros de la cabeza de un político, de un líder político, es un hecho repudiable aquí y en la Cochinchina, ¿no? Eso por un lado. Segundo, coincido con usted cuando dice que la corrupción no es ni de izquierda ni de derecha, es corrupción, punto. Es como cuando hablamos de dictadura, no hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Hay dictaduras, punto. No importa si es de derecha o de izquierda. Acá en la República Argentina, por ejemplo, los kirchneristas adoran a la dictadura de los maduros de la vida, ¿no es cierto? Les parece genial, aunque violen sistemáticamente los derechos humanos, aunque torturen, maten, es buena para ellos. Y yo lo que considero es que tanto la dictadura de Pinochet, como la de Videla, como la de Maduro, son la misma porquería, ¿no? Son dictaduras, punto. Ahora, en cuanto al futuro, yo creo que la República Argentina en el 23 tiene, creo, la última oportunidad de sacarse de encima, quizás definitivamente, y ojalá así sea, lo que yo llamo el ladriprogresismo, ¿no? Ustedes ahora lo están sufriendo. Ahora ya saben de qué se trata. Ahora tienen El ladriprogresismo. Exactamente. Exactamente. El progresismo que hace dinero. Que lo único que saben hacer es dinero. Es lo único que les importa, el dinero. Es un falso progresismo, ¿no es cierto? O utilizan el progresismo como bandera para llegar al poder y así enriquecerse, ¿no? Ustedes ahora creo que están viviendo una etapa de lo que nosotros venimos viviendo en la República Argentina hace años. Nosotros ya vamos a ir por 20 años de kirchnerismo. Ojalá sea en la República Argentina un final de época. Creo que ustedes recién están empezando a caminar algo que, lo que yo también digo, ideas que atrasan. A mí me da la sensación que las ideas de Boric atrasan 60, 70 años. Lo mismo que pasa aquí con el kirchnerismo, ¿no? ¿En qué sentido atrasan? Perdona.
Perdón, Eduardo, ¿en qué sentido a tu juicio aquí hay un ladri progresismo y las ideas de Boric atrasan el país? Son afirmaciones temerarias. Buena palabra, sí. O sea, tú das por hecho aquí que se va. Estás dando por hecho que se van a repetir situaciones que se han dado en Argentina. ¿Con qué base? No. Lo que digo es, la República Argentina viene viviendo esto hace muchos años. Ustedes ahora tienen un gobierno de izquierda llamada progresista. Lo que nosotros tenemos como kirchnerismo, ojalá no vivan el ladri progresismo que nosotros vivimos durante años. A eso me refiero. Rolfo Carter, alcalde de La Florida, una de las más grandes de Chile, te quiere preguntar algo también, Rolfo. Hola, Eduardo. Primero, el privilegio de conocerte. Yo tengo la afición de todas las tardes después de la oficina ver el pase con Johnny Vial y tú te veo todas las tardes. Y la verdad que es un agrado ver el tipo de periodismo que hacen ustedes. Te quería hacer una pregunta respecto de la situación judicial en Argentina. Ustedes han tenido una cosa increíble que es el caso Nisman, que ha pasado años sin que se pueda aclarar el asesinato de un fiscal que estaba investigando precisamente a la presidenta Cristina Kirchner. Y hemos visto todo el debate que ustedes tienen con el tema del Consejo de la Magistratura, lo que dice Zaffaroni, que quieren cambiar ahora la composición de la Corte de 5 a 15. A mí de repente me da la impresión que tú y la gente como tú son como Marty McFly en Volver al Futuro. Vienen a contarnos lo que probablemente va a ocurrir en 10 o 20 años más si tomamos los caminos equivocados, porque la pérdida completa de la libertad es cuando se politiza el Poder Judicial. Preguntarte por eso, porque de verdad es bien impactante cuando uno los ve a ustedes el relato de cómo hoy día el gran momento de lucha que está viviendo la democracia argentina es tener una corte razonablemente independiente, que no se incline según el gobierno de turno, porque finalmente la dictadura perfecta en eso consiste. El hipótesis máxima, por así decirlo, es lo que ocurre en Nicaragua, donde tenemos un dictador que encarcela a todos sus adversarios políticos con un impecable sistema judicial, pero que finalmente es una dictadura camuflada. Primero decirte, quiero insistir en lo anterior, ¿no? No quiero que quede esa falsa imagen de que yo digo que ustedes ya están viviendo un ladri progresismo, de ninguna manera. Digo, ojalá no les ocurra. Empezaron a vivir un gobierno con Boric, me parece complicado, y creo que se salvaron de tener una constitución que era un mamarracho, sinceramente, ¿no? Eso ya es un punto, me parece, positivo para la sociedad chilena. Con respecto a la... Mira, me acuerdo cuando fui el año pasado a Miami, voy a comprar una lapicera en una de las casas de lapiceras más famosas del mundo, ¿no? Y la gerente del local me escucha hablar y me dice, argentino, yo soy venezolana. ¿Por qué votaron otra vez a los Kirchner? Ustedes, miren, ustedes van siguiendo el mismo camino que seguía Venezuela. Están haciendo todos los deberes. Y pensar que nosotros, cuando los cubanos nos decían, che, ojo que ustedes están haciendo todos los deberes para convertirse en Cuba, nosotros en Venezuela decíamos, eso no va a pasar con nosotros, de ninguna manera. Venezuela es distinto. Y sin embargo, ellos cayeron. Lo mismo está, el mismo camino le está pasando a la República Argentina. Nosotros en la Argentina creemos que no podemos ir hacia allá y sin embargo con el kirchnerismo estamos yendo hacia allá, de a poquito, despacito. Y eso que en la Argentina también decimos, no, en la Argentina no puede pasar de ninguna manera. Por eso ¿y en qué se nota en la República Argentina? En esto que dice usted, en el hecho de que el kirchnerismo se quiere llevar puesto todas las instituciones. Y la más importante es la justicia, obviamente. Se quieren llevar puesta la Corte Suprema de Justicia, se quieren llevar los juzgados inferiores, quieren una reforma total de la justicia para poner jueces que o con los cuales puedan lograr la impunidad. Ojalá ustedes no lleguen a ese camino. Ahí está Eduardo Feynman. Muchas gracias, Eduardo, por contactarte con nosotros. Que estén muy bien. Nos vemos, Eduardo. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, Gonzalo. Un abrazo, Eduardo. Gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos con el programa, señoras y señores. Euge, póngame, por favor. Algunos pensaron que las declaraciones del embajador de Chile en España, ya el fin de semana, vuelta a la página. ¡Pum! Día lunes.
2 de la tarde, 1:30 de la tarde, aparece el expresidente de la República, Ricardo Lagos, y le pega una de nuevo al embajador chileno en España. A ver, póngame la gráfica, por favor. Expresidente Lagos responde dichos del embajador en España sobre los 30 años. No conoce los números. Ahí está. Desafío al señor embajador a que me desmienta. El índice de Gini con más rápida caída tuvo lugar en los 6 años que yo fui presidente. Al en parte... Bueno, una vez más, repetir lo central. Yo creo que si hay un presidente desde el retorno a la democracia que hizo su trabajo bien hecho y que además hasta el día de hoy día es reconocido como un líder mundial, internacional. Fíjense que cuando uno lee las biografías de George Bush o de Bill Clinton o de líderes mundiales como Tony Blair, los tres dicen haber siempre consultado al presidente Ricardo Lagos cuando tenían que tomar decisiones difíciles. Por lo tanto, yo creo que básicamente lo que está diciendo aquí el embajador Velasco sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Esta idea, este marco conceptual del Frente Amplio que le ha servido para ganar y para afirmarse en determinados momentos sobre la base de los 30 años de la Concertación. Por una parte golpean, por otra parte se afirman cuando los necesitan. Cuando se necesita, llamamos a Carolina Toá y a Analia Uriarte para que estén dentro del gobierno. Cuando no, criticamos al presidente Ricardo Lagos. Existe un estudio del economista Oscar Landerreche, que yo no sé si ustedes lo han visto, pero que compara exactamente en dos planos Gini versus ingreso. Y el momento donde en Chile, desde los 30 años, más ha disminuido la diferencia del Gini, más ha bajado la diferencia, la desigualdad, y más ha aumentado el ingreso, es durante los 6 años de la presidencia del presidente Ricardo Lagos. Yo creo que el presidente Ricardo Lagos solo merece respeto, el respeto que el Frente Amplio no le tuvo durante muchos años y que lo ocupan cada vez que lo necesitan. Sí. Porque la segunda vuelta presidencial, yo quiero recordar que el presidente Boric, quien es amigo personal del embajador, y además estaba muy molesto el día que lo emplazaron por estos mismos dichos. Bueno, el presidente Lagos debería pedirle también explicaciones de esto al presidente Boric, creo. Paz. Yo. Paz. Sí, mira, yo quería decir precisamente eso, que yo creo que el presidente Boric no se hace cargo de hacer el llamado de atención a las personas que tienen liderando procesos en distintos lados del mundo, aquí en Chile. O sea, nos pasó con Jackson hace nada que habló de la superioridad moral. O sea, la gente Frente Amplio puede decir lo que quiera de los 30 años, de los partidos tradicionales, y el presidente Boric es como nada, aquí no ha pasado nada. Entonces, los gestos y los guiños en política son súper importantes. Esto se construye con afectos. O sea, o no, ¿hay afectos o no hay afectos? Y aquí yo lo que siento es de que el presidente Lagos se pone en su lugar y le dice a ver, y lo mira de arriba hacia abajo. Sí, lo pone en el lugar que le corresponde. Fidel, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es posible mantener la coalición? ¿Cierto? Si a cada rato, día por medio, una de la semana, le están pegando a los de los 30 años, que la desigualdad, que esto... Es complejo. Lo que pasa, Gonzalo, es una opinión muy personal. Yo no quiero polemizar con esto, pero yo, la verdad es que no son solo dichos. Es lo que piensan, es lo que sienten. Es lo que piensan y es lo que sienten. Y no es solamente una falta de respeto a los 6 años del gobierno del presidente Lagos. Mucho más. A él, porque se olvidan de que cuando ellos todavía estaban naciendo, muchos de ellos tenían muy poca edad, recibimos un país con un 42% de pobreza. Sí. Y todos estos jóvenes que hoy día nos gobiernan, muchos de ellos vivieron de mesaditas, de mesada de los papás, que ganaban sueldos millonarios los propios gobiernos que ellos están hoy día vilipendiando. Digamos las cosas por su nombre. Entonces, por supuesto, porque muchos de estos jóvenes que de la SUDERE y otros que estuvieron en la SUDERE, no me refiero a incluso ganar. Los mismos cargos de los padres. Los mismos cargos. Hablaban contra el modelo neoliberal, claro, y se peleaban las becas, claro, para Estados Unidos, sí, y Inglaterra. Por supuesto. Claro. Entonces, yo los invito a recorrer el país, a que conozcan Chile. Y es un país distinto. Es un país distinto. Vayan a las regiones. Estuve el otro día en Valdivia, que no es mi región, maravillosa. No hay camino rural que no esté asfaltado en muchas zonas, que antes, ¿no es cierto?, para el Lago Ranco, que eran zonas que turísticamente potenciaron sus ciudades. En los lagos. Y para mí, que yo trabajaba en la Comisión de Vivienda siempre, para mí el mejor programa de todos, que lo perfeccionó Bachelet después, la presidenta, el de la vivienda sin deuda. Nómbrenme un país, estos jóvenes que reniegan de los 30 años, en donde una familia no le queda debiendo un peso al banco, como era antes, que te quedaba endeudado 20 años. Entonces, recorran Chile y dedíquense a gobernar bien, no vilipendiando los 30 años, sino que poniéndose a gobernar ahora los temas que a la gente le interesan. Seguridad ciudadana, inflación. Ayudemos, ¿no es cierto?, a que los precios de la canasta básica, ¿no es cierto?, tengan una disminución para la gente que lo está necesitando. Pero estamos amarrados en la crítica, que ni siquiera es la crítica constructiva.
es la crítica de destruir lo que pasó, porque ellos se creen dueños y poseedores, que con ellos nació la política. Y ahí están muy equivocados. Pancho Reo. ¿Sabes qué me pasa con este tipo de declaraciones? Es que yo comparto mucho lo que decís tú, Fidel, y ahí lo grafico en la siguiente frase. A estos cabros les falta calle. Y esa es la verdad. A estos cabros les falta calle porque desconocen la realidad de millones, compadre. Millones de familias chilenas que saben lo que es que les cueste llegar a fin de mes. Que saben lo que es que te corten los servicios básicos. Que saben lo que es un juicio ejecutivo porque le han embargado sus casas. Que saben lo que cuesta pagar un crédito universitario. Esa inmensa mayoría de familias chilenas de clase media que están en el limbo entre que el CAE no te lo da, pero tampoco eres el objeto del Fondo Solidario. Entonces tenías que jugar con el crédito de consumo y así aprendiste cómo negociar con los bancos. Son esas inmensas familias que a fin de mes de repente te cortaban la luz y tenías que romper el chanchito en el que los cabros metían las monedas para juntar porque había que pagar las cuentas. Y a nosotros nos vienen reventándose mucho rato como, ya está el Pancho defendiendo los últimos 30 años la concertación. Y no es que estemos defendiendo el legado de la concertación, estamos defendiendo un legado que entre la concertación, Chile Vamos, entre la política tradicional, logró sacar a millones de familias de la pobreza, y no es una cifra, ¿cachai? Son familias, son personas, son proyectos familiares. Y lo que veo yo es que el presidente Ricardo Lagos, por segunda vez, ya en menos de 3 meses, tiene que salir a marcarle la pauta a este grupo de cabros chicos que no saben gobernar. Porque lo hizo primero en la convención constitucional, acordémonos, cuando no lo quisieron invitar a la ceremonia de clausura, sí. Y el presidente, en una carta muy magistralmente escrita, señala, si alguien necesitara más que yo el cupo, lo cedo abiertamente. Y ahí ya deslizó estos cabros chicos que quieren refundar todo, yo estoy un poquito más arriba. Lo que hace con Javier Velasco no es más allá que el reto de un papá. El reto de un papá es decir a los cabros chicos, compadre, no me hable de índice de Gini cuando no conoce el índice de Gini. No me hable de cifras macroeconómicas cuando no me ha estudiado las cifras macroeconómicas. No me hable de pueblo cuando usted no representa al pueblo. Ese es el problema de fondo. ¿Cómo lo resumo? Les falta calle. Ignacio Bustos. Yo le agradezco a Javier Velasco. Yo lo conozco personalmente. Hay un video en Instagram de Velasco, si lo podéis buscar, Euge, porque es muy bueno. Antes de ser embajador. Hay varios. Lo conozco. Es una persona inteligente y con una formación académica bastante importante. Sin calle. Y le agradezco, calle que ven eso. Le agradezco profundamente porque justamente en una discusión política con él es que yo dije, no soy del Frente Amplio. Cuando en una discusión en el año 2017, probablemente, en un equipo de comunicaciones que había educacional, qué sé yo, estábamos hablando sobre el tema del CAE, precisamente. Y en esa época lo linkeo con esto porque justamente era la crítica profunda a los gobiernos de la concertación a raíz de las políticas educativas que obviamente había que avanzar y hay que seguir avanzando. En ese tiempo se estaba discutiendo recién cómo se implementaba la gratuidad y qué sé yo. Y la crítica destemplada en torno a justamente los mecanismos de financiamiento al sistema de educación y fuera de foco, o sea, creyendo que en el fondo el CAE, que fue sin duda también una ampliación y que nos permitió a muchos ingresar a la universidad, esta gente la miraba como un negocio, como un arreglín, como que en el fondo como que los gobiernos de la concertación se habían arreglado los bigotes con los bancos, ¿no es cierto? Y no, pues, o sea, cuando hay que negociar con bancos importantes que tienen que poner muchas veces el sustento para que las personas puedan estudiar, es lamentable, o sea, es lamentable endeudarse, es lamentable que tengamos que acceder a fórmulas privadas. Espérame. Es lamentable, pero son las condiciones del momento. Era la que había entonces. Son las condiciones del momento. Y con un parlamento en contra. De hecho, lo pedíamos cuando estaba estudiar derecho en la Universidad de Chile el año 2005. En ese año, el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Matías López, el jefe de gabinete, hoy en día el presidente de la República. Hasta el día de hoy me acuerdo de la primera conversación que tuve con él sentado en el patio, donde me fue a intentar convencer de que entrara al Frente Amplio, yo creo que por la venta. Después se dio cuenta de que yo era de derecha, nunca más me habló, pero me dijo, y entró conversándome, acá estamos en contra como estudiantes del CAE, porque lo que viene a hacer es bancarizar a todos aquellos estudiantes que quieran estar en la educación segura. Dije, compadre, ¿tú sabes que a mí no me lo dieron y lo estoy peleando? Porque yo no soy sujeto Fondo Solidario y no soy sujeto del CAE porque por los ingresos viejos no puedo. Y solo voy a hacer una implementación de... Terminé con crédito consumo y cuando yo digo que aprendimos a conocer los juicios ejecutivos es porque a mí me embargaron el departamento. Y yo soy un poquito más viejo. Entonces, yo soy un poquito más viejo que Pancho. Calle, Quienes fuimos dirigentes estudiantiles a principios de los 2000, pedíamos el CAE. Lo pedíamos porque nuestros compañeros, cuando no tenían CAE, no podían seguir estudiando. Se tenían que ir. No había fondo solidario. Y no había fondo solidario, no había nada. Por lo tanto, yo que soy un poquito más viejo que Pancho, un poquito nomás, nosotros lo medimos. A ver, Rodolfo. Yo solo haría dos prevenciones. La primera es, cuidado con esto de referirse tan indulgentemente con estos cabros jóvenes, porque tan jóvenes no son. Y Chile está lleno de jóvenes que sí le han ganado la vida. Mamás solteras que sacan a su familia adelante,
cabros que están con empleos precarios y no son tan arrogantes ni tan ignorantes. Si lo brutal es que aquí se mezcló una gran incompetencia técnica en un tema que es súper sensible como las relaciones exteriores, un país chiquitito como Chile tiene que tener una diplomacia sofisticada, si no, no pesa en el mundo. Y mandar a estos mamarrachos a representarnos le hace daño. No, eso tampoco te lo puedo aceptar. Bueno, yo soy de gobierno. Pero tú me dejas terminar. No, sí, pero. Y después me rebates. Sí, te rebato. Así funciona la cosa. Sí, sí, sin ningún problema. Es un mamarracho, alguien que se permite en un cargo que es pagado con los impuestos a todos los chilenos. Y además cuando representa a todos los chilenos. No representa al presidente Boric, representa a todos los chilenos. Y se permite primero mezclar dos cosas. Un nivel de soberbia impresionante, sentirse el depositario de una verdad revelada. Y en segundo lugar, una incompetencia técnica brutal. No saber nada. Si lo peor que le puede pasar a alguien que no sabe es no saber que no sabe. O sea, están hablando de algo que no saben. Por ejemplo, datos duros. Te dicen, y estamos obligados a reconocer que Chile es el país más desigual de América Latina. No es verdad. No es efectivo. Hay 6 o 7 países en América Latina que están antes. Segundo, en los últimos famosos 30 años, ¿ha habido un avance real de todos los sectores sociales? Sí. Algunos más que otros, sin duda. Y ahí está la ecuación que hay que resolver. Se ha alargado la brecha de desigualdad, es cierto, pero las personas que estaban más abajo en la escala de ingresos también han subido. Entonces, cuando uno mira este componente, más allá de la indignación, más allá de lo que puede opinar el presidente Lago, estos personajes nefastos, al que le hacen daño no es a Lago, el que le están haciendo daños a Chile, a su seriedad en el extranjero, a lo responsable que tenemos que ser. ¿Se acuerdan hace tiempo atrás cuando Boric estuvo en Estados Unidos y Kerry le dice, ¿dónde está la cerveza? Esa no fue una broma, esa fue una ironía de parte del Servicio Exterior norteamericano, diciéndole al país, a un país como Chile, que tenemos que ser más serios y más responsables. No está para gustito este tipo de cosas. Porque no, finalmente, como lo dice La Paz, y eso es lo dramático, finalmente el presidente avala este tipo de cosas. Este tipo de juicios le hacen daño a su gobierno y por extensión a todos los chilenos. Fidel, usted quería... Sí, solamente decir que, mira, hay cosas que uno puede decir. Yo he sido muy crítico, Rodolfo, he sido muy crítico con el gobierno. He denunciado antes del proceso constituyente la forma que actuaron, cómo fueron los convencionales, cómo actuó el gobierno, la superioridad moral de Jackson... puedo decirle que son soberbios, que le falta calle, pero tratar a las autoridades también de mamarrachos, de personajes nefastos, yo creo que tampoco es el tono que contribuye a que mejoremos las cosas de la política en el país. Yo no podría decir, por ejemplo, del gobierno del presidente Piñera, que usted tanto defendió en muchos momentos y que criticó en otros, yo no podría decir que fue o que el presidente Piñera era un mamarracho porque le mintió a todo Chile cuando dijo que se acababa la fiesta de los delincuentes, porque creo que sería faltarle respeto a la figura presidencial en este país. Una de las cosas que le hace mal es justamente ese tipo de apreciaciones tan odiosas. Yo creo que les falta calle, son soberbios, tienen que mejorar, actuar con humildad, como ha dicho el presidente Boric, pero también en estos programas no los tratemos de esa manera, porque una cosa es decir que estos cabros, estos jóvenes... que tienen que mejorar, pero otra cosa es tratarlo de mamarracho. Yo creo que eso es una falta... Le voy a contestar, yo tengo derecho a la réplica. Yo creo que es una falta de respeto... Es tu opinión. Yo te he escuchado juicios bastante más duros en la Cámara y en el Senado, pero está bien. Sin duda. La libertad. Cuando hago ese juicio, y además también cuidado con esto de la calle, porque esta es la frase de Osandón, que le falta calle, se usa para todo, como un comodín. Si no es necesario tener calle, es un poquito de humildad y sentido común. Si uno no tiene por qué saberlo todo, pero a este señor se le habrá ocurrido en algún minuto que cuando representa los intereses de Chile en Europa, en uno de los principales destinos, que es España, nuestra puerta de ingreso a Europa, no puede ser tan descriteriado. No puedes decir algo que ofende al 80% del tiempo que ha vivido la democracia chilena. Eso yo lo comparto. Y donde además los números son reales. Yo lo simplemente, y esto a mí me duele profundamente, yo vi llorar a mi papá 2 veces. La última vez cuando se estaba muriendo. Y la primera vez, el año 82, cuando echaban a la gente como mosca a la calle. Y perdone, ¿por qué digo mamarracho? Porque estos tipos no tienen ni idea de lo que era el PEN y el POG. Si tú le hablas de PEN y POG, probablemente te va a decir, ¿es que a PP la busco? Claro. Ese Chile de los 80, te pagaban 3 lucas por irte a la calle y ser el soltero, y 5 lucas si eres casado. El Chile que tenemos hoy día no es perfecto, pero un Chile bastante, que protege más a los chilenos. Pero no por eso son mamarrachos. Y por tanto... un poquito más de prudencia y de respeto por la historia de Chile. Sí. Quiero saludar a mis auspiciadores. Tengo un auspiciador nuevo desde el norte, cuarta región, todo taller. Prestigio y confiabilidad en importación, distribución y comercialización de herramientas, carros de arrastre y equipamiento industrial traído todo desde Estados Unidos. Las mejores marcas del mercado con stock permanente,
precios súper competitivos para empresas y particulares y envío a todo el territorio nacional. Con 11 años de experiencia desde la cuarta región y para todo Chile, www.todotaller.cl. Le doy cordial bienvenida a Todo Taller y Visa and Go. ¿Quieres vivir o invertir en Europa y no tienes pasaporte europeo? Bueno, en Visa and Go te ayudan con absolutamente todo. Encuentra tu visado ideal si quieres teletrabajar, comprar una propiedad o vivir un año en Europa junto a tu familia. Visa and Go, abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visa&go y transfórmate en un nómade digital para que puedas trabajar desde cualquier parte del mundo. Y mis amigos de Talca, Farmacia Socorro, les mando un abrazo, cariño. Una farmacia talquina con una tradición de 38 años en la ciudad, un completo stock, excelente atención, siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado. Farmacia Socorro, la farmacia de Talca, la puedes buscar ahí en la página web www.farmaciasocorro.cl. Acuérdate que tienen e-commerce, el WhatsApp, despacho a domicilio, por teléfono, te atienden todo el día. Farmacia Socorro en Talca, 38 años de experiencia. Y Euge, René, ¿usted quería decir algo? Sí, sí, porque a ver, fue esta conversación de los 30 años que es recurrente en el programa, por lo tanto me da la impresión que quiero poner una nota un poco desonante, por supuesto, respetando todas las opiniones. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, decía en informaciones del 21 de julio pasado que el 50% de las personas ocupadas en nuestro país, compatriotas, registraron un ingreso de hasta 457.690 pesos mensuales. El 50% de las personas. Y hay que recordar que en el contexto de los 30 años se produjo el estallido social de octubre de 2019, cuando la tasa de endeudamiento de las personas en Chile llegaba al 74%. Pueden chequear el dato. O sea, evidentemente, esto lo ha dicho también destacados intelectuales, sociólogos que han estudiado el tema, durante los 30 años se acumuló un malestar que llevó a esa explosión social que hoy tiene que el 50% de las personas ganan 457 mil pesos. Yo estoy en la tesis de que se fue gestando un malestar que aún está, y que más allá de los datos, ¿eh? y que todos pueden ser muy ciertos. ¿No es cierto? Y de lo que dice el embajador, lo que dice... Sí, pero ahora ya no hay malestar y está todo más caro. No, porque en la votación del rechazo es una expresión de malestar, pues. Por supuesto que es, y no verlo de esa manera, que entre otras cosas, tiene otros componentes, sin duda, antes que me lo digan. Pero hay un rechazo, ¿no es cierto?, a las autoridades, hay un informe de la autoridad, del poco respeto a la autoridad del año pasado, después en retomar les doy el dato, es altísimo el nivel de rechazo a la autoridad en Chile. Está este tema de que hay un malestar que no ha pasado, y yo creo que el peor error sería pensar que ese malestar pasó. Yo creo que en este momento no podemos hacer la vista gorda sobre esa sensación. Sí, que no es una emoción pasajera, que algo está acendrado, que algo está bien internalizado y que ahora que vuelve la conversación sobre lo constitucional, es muy importante porque... Por favor, muchachos, está hablando Neymar. Porque hay un tema muy importante que me parece fundamental volver a discutir ahora que Chile Vamos lanzó su petitorio, en fin, que está este tema en el debate, ahí tenemos el senador. ¿Qué es lo común? Lo decía Katy Araujo hoy día en una entrevista en Radio 13 en la mañana, muy buena entrevista. Lo común, ¿cómo volvemos a construir lo común? Esa es una pregunta clave, esa es la pregunta. ¿Cómo volvemos a ponernos de acuerdo en el marco de lo que tiene que ser, porque esto ya no son bordes, este es un marco, de lo que tiene que ser el nuevo proyecto constitucional, que en el fondo es un nuevo proyecto de sociedad? Es que, ¿sabes qué es lo que pasa, René? Yo, encontrándote razón, porque no puedo dejar de poner la razón sobre lo que tú acabas de decir, pero también es el punto de partida el problema, René, el análisis de que solo hay malestar y que los 30 años solo produjeron malestar. Yo no digo y solo, que no estoy diciendo, no estoy poniéndolo en ti, estoy poniéndolo en los dichos de Velasco, por ejemplo, que son recurrentes. Porque sí, tú dices, es recurrente en este programa. Es recurrente porque el Frente Amplio lo hace recurrente, porque primero fue Giorgio Jackson, hoy día es Velasco, y mañana quizás quien sea. Este tema de los 30 años es porque, como lo decía muy bien mi amigo Fidel Espinosa, es porque lo creen. Es porque verdad lo que hay detrás de esto. Es que lo creen, es un hecho de la causa. Tienen la sensación efectiva de que esto es la verdad. Y por lo tanto, cuando Velasco hace este análisis, uno no le quita
el poto a la jeringa, querido René, al decir efectivamente que hubo un estallido social, que esto no se guarda debajo de la alfombra, que hay que mejorar, pero tampoco uno puede partir de datos tan falsos como los que da Javier Velasco diciendo que el Gini y que la desigualdad aumentó durante el gobierno de Ricardo Lagos. Yo creo que hacer eso y después ocupar a las figuras de la Concertación, ocupar a la Concertación como una manera de justificar cuando las cosas andan mal, es algo que el Frente Amplio tiene que dejar de hacer, porque no puede con una mano pegar y con la otra atraer. No puede hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Es incompatible. En cualquier parte... Después pasa. No, solo quería decir, Paz, que en cualquier parte del mundo... Ese embajador dura menos 72 horas. Porque lo que pasa es que hay que sacarlo ya. En cualquier parte del mundo. No, por eso debiera estar fuera ya. Es que lo que pasa es que el presidente no puede optar por el amiguismo por sobre la imagen. Eso es mi modesta opinión. Pero es que lo que dice el presidente lo defendió. Pero es que te digo una cosa. Lo que dice el senador no es algo menor. Por eso yo partí diciendo. En el 2015, el embajador Contreras en Uruguay, de Chile en Uruguay, 2015, la presidenta Bachelet lo sacó por unos dichos que eran bastante menos que esto. En el caso de. El primer gobierno de Sebastián Piñera, recuerden los dichos de Miguel Otero, en el primer gobierno en Argentina, salió también volando. Entonces, este es un embajador que cree que puede despacharse esta frase y salir gratis. Para que la gente entienda la discusión, cuando un embajador habla, es como que estuviera hablando el presidente, habla como el Estado. Entonces, con lo que el embajador dice es muy grave. Y el presidente no se hace cargo, por eso yo partí diciendo de que él avala, porque al no corregir... Lo que el embajador dice está avalando la situación. Yo les quiero hacer una pregunta. A mí me da la sensación, no sé a ustedes, pero uno tiende a pensar de que el presidente está más solo de lo que uno cree. Porque para salir con esas declaraciones, para enfrascarse con la prensa, para prestarle ropa al embajador, es porque yo creo que quizás no hay nadie cerca que le esté ayudando. Yo creo que el presidente tiene mucha gente que ha querido aportar. Demasiada. Mucha gente. Y que él no quiere recibir los aportes y ni siquiera de verdad pienso que puede ser él. Pienso que puede ser hasta su entorno, el entorno chico de él, que tiene una especie de coraza alrededor del presidente y el presidente no logra ver que hay mucha gente que quiere sumarle, pero esta cuestión que ellos mismos sembraron de los 30 años, la Concertación, porque ellos llegaron al poder tirando piedra, sacándonos la mugre a todos los partidos tradicionales. Sí. Entonces hoy día tener que necesitar a los partidos tradicionales para tenerlo en interior, para ellos ya es un problema, es asumir que lo que ellos decían y lo que hicieron campaña ya no era. A mí me encantaría saber lo que dice la vicepresidenta Toá. Lo que dice La Paz tiene mucho sentido. Una de las cosas que uno aprende primero en la política o en el derecho es que es muy sano separar la religión de la política. Estos son nuevos personajes religiosos, vienen a salvar al mundo, aunque el mundo no quiera ser salvado. Vienen con una religión donde si la realidad no está de acuerdo con tu idea, es mal por la realidad. Bueno, Meloni ganó ayer en Italia con ese discurso de ese tipo. Lo terrible está en que los datos son duros. Por ejemplo, le hubo preguntado a Fiedman, ¿cuánto gana un médico por 40 horas en Buenos Aires en este minuto? Gana un tercio de lo que gana un médico en Chile. ¿Cuál es el sueldo mínimo de los argentinos? Y hay que decirle a los televidentes que Argentina hasta el año 40 fue el séptimo país más rico del mundo. Sí. Argentina es el único país que ha hecho el camino al revés. Pasó de ser desarrollado a subdesarrollado. Hoy día el sueldo mínimo en Argentina es $180. En Chile está en 500. ¿Es alto el sueldo mínimo en Chile? No. ¿Hemos resuelto todos nuestros problemas? No. Y respecto a los números que tú das recién, míralo para atrás. ¿Qué había antes de eso? Estamos mucho peor. Solo un dato, y esto es algo que nos deberíamos acordar. El doctor Monkeberg, que probablemente no tiene el reconocimiento en la historia de Chile, desde el gobierno de Salvador Allende, o postremería el gobierno del presidente Frei, inició la gran campaña de la nutrición infantil a través de Coganil. Hoy día hay varios millones de compatriotas que están vivos porque todos los gobiernos, sin importar los colores, entendieron que esto era una política de Estado. Sí. Y hoy día hay millones que están con nosotros gracias a que derrotamos. Yo te puedo sumar la cifra, porque justamente lo quería plantear delante respecto a lo que proponía René. Yo creo que es una conversación profunda. Yo entiendo el sentido y el alcance de lo que plantea René en torno a que no es fácil analizar las movilizaciones del año 2019. Pero cuando decimos que en Chile hay una situación grave desde el punto de vista... Bueno, grave, pero hay una situación pendiente respecto a la remuneración, ¿no es cierto?, que es insuficiente a todas luces para llegar a fin de mes. Pero también tenemos otros datos. Por ejemplo, lo que mencionaba el alcalde. En la década de los 90, el senador lo sabrá bien, las personas que estaban subalimentadas, o sea, que no alcanzaban la cantidad de calorías diarias para alcanzar un correcto desarrollo desde el punto de vista físico y biológico, eran 1.2 millones de personas.
1.2 millones de personas con con habitantes mucho menos de los que tenemos hoy día. Sí. No sé cuánto, deben haber sido 15 millones en los 90, ¿no? 1.2 millones. Hoy día esa cifra alcanza 600.000 personas. Hay 600 compatriotas que todas las noches se van a acostar seguramente con hambre. Eso es algo que hay que corregir y algo que hay que darle urgencia además en esa corrección. El embajador tiene que, mejor preocúpese de andar buscando la solución de cómo traer los recursos suficientes al país, generar las relaciones suficientes para solucionar el problema de esas 600.000 personas. Solo permítame, solo un dato. Y esto, si uno puede hacer un aporte, un programa para esto, para la historia de Chile. ¿Sabes cuál es el dato, Ignacio, que es súper relevante? Nuestros abuelos nacían y morían pobres, claro. Incluso nuestros padres. Y había una suerte de resignación en el mundo popular de que iba a morir pobre. Hoy día la gente se dio cuenta que puede romper con la pobreza. Y gran parte del desencanto es que no estamos dispuestos a esperar lo que esperaban nuestros abuelos. Hoy día los chilenos quieren progreso y lo quieren ahora. Y no están dispuestos a tolerar abusos. Antes era parte del paisaje, el derecho a pernada, el atropello, era parte de nuestra cultura. Por tanto, la otra cara de la moneda, la de la violencia, es la que yo no quiero. Pero la otra cara de la moneda es que la gente dijo, ¿sabe qué? Yo no estoy dispuesto a esperar dos generaciones. Quiero el cambio ahora. De acuerdo, pero el dato del INE del sueldo de la mitad de las chilenas y chilenos dice que no está funcionando ese tiraje social, porque estamos ahí en el promedio de la línea de la pobreza. ¿No es cierto? Entonces, hay algo muy importante que corregir en ese aspecto, digamos. Y eso genera malestar. Eso, sí, pero, René, si eso genera con inflación más malestar. Sí, Pancho. Y yo quiero intentar empatizar con el diagnóstico, René, porque siento que es un diagnóstico igual compartido con gran parte de la población respecto a esa sensación de que efectivamente se impuso en la agenda pública un discurso, sobre todo impulsado por mi sector, de la meritocracia, donde tú ibas cumpliendo ciertas etapas. Y en la medida que tú cumplías esa etapa, el sistema te iba a beneficiar con cierto logro. Hay mucha gente que se nos fue quedando en el camino, sin duda. Y yo creo que la preocupación de todos los políticos en la construcción del mismo concepto que utiliza usted, amigo, del bien común, que a los políticos se les olvida mucho, la felicidad, el bien común y la dignidad de la persona, pero en la construcción del bien común, cuando tú te empiezas a preocupar de que el grave problema es la desigualdad y los súper ricos, tú estás perdiendo el enfoque. Y ese es mi principal problema y principal crítica con el Frente Amplio, que cuando tú pierdes el enfoque, que el problema no es la desigualdad, no son los súper ricos, es la pobreza, porque son esos 600.000 compatriotas que te dice Ignacio que se te están quedando hoy en día sin comer lo que deberían comer todo el día, bueno, tú como político estáis fallando. Y lo que veo yo es un discurso político del Frente Amplio que no surge en 2019. Sí, ese es mi punto de partida. El discurso político del Frente Amplio viene de la historia de la zurda en las universidades. Se articula del 2005-2003 en adelante con el movimiento autonomista de la izquierda autónoma. Empiezan a ganar federaciones, son parte del movimiento estudiantil del 2006. Vienen a quebrar la política del 2012 con la interrupción de cuatro dirigentes estudiantiles, George Jackson, Camila Vallejo, Carol Caliora y el mismo presidente Gabriel Boric en Magallanes, donde incluso el presidente le rompe la mano al binominal. Si eso no hay que dejar de analizarlo. Pero estos cabros que crecieron como una cofradía en la universidad, que fueron haciendo política junta, que partieron del Confech, como que no han entendido todavía de que el país no es la Confech, el país no es la FED, ¿cachai? No es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, donde Nico Grau, si se gasta 100 palos, deja endeudada a la Chile. Está ahí administrando la billetera fiscal. Y ahí es cuando yo digo, estos muchachos tienen mal diagnóstico político, porque piensan que los problemas de la gente de verdad están en otro lado, cuando es la gente la que le está diciendo a grito, compadre, seguridad, economía, trabajo, inflación. Fidel, muy breve, por favor, que tengo que hacer otro tema. Creo yo que es un error circunscribir todo lo que pasó en el estallido adelante a solamente los temas de las carencias sociales. Fueron una multiplicidad de factores. La corrupción, la ley de pesca, los abusos, los atropellos. Una justicia para el poderoso distinta que una justicia para el sobreendeudamiento. Y todas esas cosas fueron lo que gatillaron. Un parlamento desprestigiado también. También, sin lugar a dudas. Y también parlamentarios que ayudaron y contribuyeron a ese desprestigio. Muchachos, tengo que seguir con el programa, pero quiero saludar a mis auspiciadores. KM Tickets, ¿a quién no le han dado ganas de viajar? Bueno, volar nunca fue tan conveniente como ahora. KM Tickets es el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales. Te invitamos a que cotices tu próximo vuelo en www.kmticket.cl y los puedes seguir en todas las redes sociales. El uruguayo, recuérdense, mi amigo, compró un pasaje de 300.000 pesos más barato en KM Tickets. Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos. Usted se estará preguntando, ¿pero cómo? Bueno, puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente de Estados Unidos por solo, escúcheme bien, $1,500. Juégatela, estás a un solo clic o ingresa a www.inversionglobal.cl y uno de sus ejecutivos se va a contactar y te va a dar toda la asesoría legal y tributaria. Inversión Global, líderes
en inversión. Y mis amigos de Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral, atienden modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa. Un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología, psiquiatría, neurología, pediatría, medicina general, pediatría, fonoaudiología y peritajes psicológicos, entre otros también. Se hacen evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados. Conoce más en www.centroavanzar.cl. Marta Lago me estaba pidiendo el dato, me estuvo escribiendo. Oiga, muchachos, los quiero invitar a otro tema porque... lo que parecía un lunes tranquilo, ¿cierto? Dijimos fin de semana, el lunes viene tranquilo, gira a Estados Unidos, ya, ¿cierto? El zapato roto, el saludo al sillón, ya, bueno, ya dijimos, ya salimos de esta. Día lunes... La reunión secreta, zapatito 100 lucas. Ah, y la reunión secreta le metieron fotografía al zapatel y a italiano. 150 lucas. Fíjense que hoy día habló la primera dama o la pareja del presidente, Irina Caramanos. A ver, póngame la gráfica, por favor, ¿qué tiene para mostrar? A ver... Ahí está, ¿qué me puso ahora? Ahí está. El plan, fíjense, a 6 meses. Esto pasó el fin de semana, este es un reportaje del diario La Tercera y hoy día sale dando un punto de prensa, ¿cierto? Una declaración a la prensa Irina Caramanos. El plan de salida de Irina Caramanos, la coordinadora sociocultural de La Moneda, ya definió que dejará el cargo en el corto plazo. Hoy día lo confirmó que sale antes de fin de año. O sea, ¿Irina o sale el gabinete Irina? No sabemos, pero estuvo 6 meses, estuvimos todos pagándole 6 meses para deshacer. ¿Qué vino a hacer Irina? A ver, era don Orre, Fidel. No, pero había un equipo que costaba 20 palos mensuales. Se va Irina, pero se queda Giorgio. No, Giorgio parece que va a agarrar el cargo. No, porque está en el gabinete. A ver, Fidel, ¿qué es lo que le parece, digamos, Yo le tengo un profundo respeto a Irina, a la pareja del presidente. Casi se llama gabinete Irina Caramanos. Pero sabe que lo digo con mucha franqueza, no tiene por qué ocurrir que porque el presidente no esté casado formalmente se tenga que eliminar todo el espacio sociocultural. O sea, porque si esto se supedita a los ministerios, lo conversábamos con René fuera de pantalla, lo que va a ocurrir es que van a tener que sufrir año a año en el presupuesto de la nación porque no van a tener sus presupuestos independientes. Por ejemplo, la orquesta juvenil que decía René hace un rato que creó la señora Luisa Durán, que han sido una maravilla en todo Chile, supeditado al Ministerio de la Cultura, no va a tener recursos para poder seguir implementando, o si los va a tener, los va a tener muy reducidos. O el Sonrisa de Mujer, Elige Vivir Sano. Claro, ya no existe Sonrisa de Mujer, ya no existe. Pero para terminar la idea, creo que es una muy mala política pública pretender sustraerse de que el día de mañana van a venir otros presidentes que van a querer tener la figura de la primera dama. Mire, ¿qué hizo la presidenta Bachelet en su momento? Cuando tuvo el problema... Puso al hijo. Sí, pues, cuando tuvo el problema del tabalazo. Ya, sí. Está bien, pero ¿qué hizo después? Ella pudo haber dicho, ¿sabe qué? ¿Se termina esto? ¿No? Ella colocó a personas prestigiosas, profesionales, y todo siguió funcionando por el bien del país. Quiero meter acá, muchachos, Gabriel, Pancho o Rolfo. ¿O hay algo que Irina y este equipo llegó a deshacer este gabinete? No, lo que yo, a ver, primero para que, volviendo a los al tema de los 30 años, recordar a la primera dama, la señora Luisa Durán de Lago, que creó las orquestas juveniles infantiles, que todavía funcionan, que creó Sonrisa de Mujer, un programa que además ha recorrido el país, que hoy día ya no es solo Sonrisa precioso de Mujer, sino que... Precioso. Y Artesanía de Chile. Lo que a mí Artesanía me llama... Artesanía de Chile sigue funcionando. Artesanía de Chile que también sigue funcionando y que además pone en valor lo que hacen nuestros artesanos a lo largo de Chile. Pero... A mí lo que hay detrás de esto, primero, es esta idea de tener que volver a resetearlo todo, de volver a inventarlo todo. Detrás de lo de Irina hay un tema como de reseteo, esta cosa que tienen estos jóvenes refundacional, de tener que reinventar la presidencia de la República y reinventar organizaciones que en el momento la presidenta Bachelet tuvo bajo la Kenny Irma y funcionaron muy bien, con una gerenta que podía funcionar perfectamente. Pero lo que hay detrás de este tema, que a mí me preocupa un poquito más. En el caso de Irina, ella dijo, y Irina, amada, una amiga de la casa, yo quiero decirlo, ella estuvo aquí, es una persona encantadora, no tengo ningún tema personal con ella. Fue panelista de Filtro 1. Sí, estuvo aquí. No, se veía poco, esa pero, se veía pero poco. Lo que quiero decir respecto a lo de Irina es lo siguiente. Irina, cuando asumió esto, y asumió este tema, que fue un tema muy discutido, y que fue muy discutido con las mujeres, con el tema del feminismo y todo el cuento, ella dijo, lo que el gobierno dijo en ese minuto por escrito fue que ella iba a hacer dos tareas.
Una tarea era el tema de hacerse cargo de estas fundaciones y el segundo de cumplir un rol protocolar como primera dama. La pregunta que yo me hago detrás de este reportaje, que lo leí con atención, es si ella va a seguir cumpliendo alguno de los dos roles. Si ella sigue o no siendo pareja del presidente. Y lo digo buena lida, no estoy metiéndome en la vida personal del presidente, no. Pero cuando un presidente hace de su vida personal, la pone enfrente de todo el mundo, sí. Necesariamente yo tengo derecho como ciudadano a escarbar y preguntar si efectivamente Irina va a continuar con el presidente o va a seguir representando al país o va a seguir ocupando fondos públicos. Yo entiendo que se sin va. Una agenda. Yo entonces la pregunta va. Es, ¿qué es lo que hay detrás de esta renuncia? ¿Ella va a seguir cumpliendo algún rol? Porque al final de este reportaje no. Se dice, no va a cumplir ningún rol no, y si ya se le va a diseñar pero, un rol. Pero espérate, pero Gabriel, si el titular lo dice claro, el plan de salida, o sea, sí, hay claro. Que prepararle la salida para sí, que... Claro. Pero la salida de, es qué lo que es. No, para Cassandra. Para Cassandra. Sí. Creo que aquí había un poco de confusión de parte del gobierno, fíjate. ¿Ya? Creo que había un poco de confusión, pues, quizás importante. ¿Solo en eso o en todo? Increíble. No, en este punto puntual. Ya. Ah, ya. Contémosle a la gente que nos mira. Solo le cuento que el gobierno ve todos los días este programa. Así por eso contémosle a la gente que nos mira que la primera dama, lo que se llama la coordinación sociocultural de la presidencia de la República, agrupa a 6 fundaciones que surgieron en el gobierno justamente del presidente Lagos. Con el trabajo de la señora Luisa Durán. Ahí está la Fundación Prodemu, la Fundación Integra, que busca son integrar. Son más antiguas, son de la primera dama Frey. Es verdad, que, pero se completó. No, Martita, lo que digo es que se completó esta división sociocultural de la moneda bajo el gobierno del presidente Lagos. La Fundación Integra, que es que ayuda a niños hasta 4 años de edad. La Fundación Chilenter. Y 3 fundaciones que tienen que ver con la cultura: la Fundación Artesanías de Chile, la Fundación de las Orquestas Juveniles e Infantiles y la Fundación Tiempos Nuevos, que es el Museo Interactivo Mirador, inaugurado también bajo el gobierno del presidente Lago. Entonces, todas son fundaciones, por lo tanto, todas tienen directorios que, según yo estuve consultando y reporteando, no sabían de esta situación. ¿Aceptaron por la prensa? Claro, un clásico. Claro, no habían sido consultados respecto. A cuál es el destino de estas fundaciones, porque lo que se propone es que cada una se vaya a los ministerios. Se vaya a los distintos ministerios, pero por ejemplo al Ministerio de las Culturas, que todavía no aumenta el presupuesto a lo que se espera, ¿no es cierto?, al 1%, eso, se irían 3, la artesanía, la orquesta juvenil y los tiempos nuevos. ¿Y quién garantiza? Y el Mirador, el Museo MIM. ¿Quién garantiza que las nuevas partidas presupuestarias, senador, van a contar con los recursos que tienen hoy? Son instituciones de la República, son parte del Estado. Entonces yo creo que hay una confusión. Entre el rol personal de Irina, ¿no es cierto? Exacto. Y las fundaciones que son parte del Estado de la República de Chile. Claro, en ese punto. Yo creo que una vez más. Yo creo que una vez más. ¿Cómo hay gente que daba en el clavo, René? René ha dado en el clavo. No, sí, tú mejor que ya. A veces no. Si está mejor la cosa. A veces está mejor la cosa. Si se recompone. Oiga, usted sabe. Yo me había asustado el otro día. No. Senador, usted sabe que en las campañas uno se dice más cosas las que se tiene que decir. Pero René da en el punto. Le falta por eso que tiene que ganar el país. René da en el punto, porque creo que tiene que ver con esta capacidad de personificar el cargo, que se llamaba Gabinete Irina Caramano, y todos supimos el escándalo que eso. Duro menos que Cataldo, el tener que desarmar estas fundaciones por ella. Yo quiero. Hay algunas cosas que lamento, la verdad. Así como para hacer. Porque. Puta, que este gobierno no le es que sabéis lo que pasa, que yo siento que todavía. Que todo acá. No, si estoy ya. No, lo que pasa es que. Me pasa que. Independiente el tema marital de él con ella, a mí no me interesa si siguen o no siguen, siguen como pareja, no, para mí no es tema. Pero ¿sabes lo que a mí me complica? Lo que a mí, que siento que todavía seguimos pisando huevos como gobierno. ¿Ya? Todavía no damos esos pasos sólidamente, y que cada cosa que nos plantea el presidente. Es como muy líquido, está todo sin consolidar, o sea, estamos siendo somos un gobierno hidropónico. Hidropónico. Mira, a ver cómo es un gobierno.
no siento que haya esa solidez. Salen los resultados de este día. Yo vengo de gobierno sólido, ¿ah? Había un potencial. Yo siento que esto está crece, se ve como bonito, pero no hay una solidez. Hay raíz. Ah, tampoco, claro, se ve bonito, entonces, tampoco se ve bonito. Pero entonces, no, pero claro, Carolina, pero mejoraba la cosa en el interior. Pero me pasa que con ella, además, siento que tanto, que no soy dama, no soy primera, pero finalmente era un cargo que lo usaron muchas mujeres y lo usaron y hicieron cosas que dejaron un legado. Ahora me gustaría saber cuál va a ser el legado de estos 6 meses. No solo eso. Porque me parece grave que las fundaciones se queden en el aire. Pues. Rodolfo, ¿cuál va a ser el legado, por ejemplo, que nos va a dejar Irina? De una, yo no iría a ella porque lo debe estar pasando pésimo, estar tan expuesta. Sí. Yo creo que la improvisación contumaz del gobierno y la incapacidad de corregir. Cuando se niegan a aceptar de que perdieron el plebiscito, el presidente dice, no, mire, cuando uno escucha al pueblo, las pinzas, perdieron. Lo importante es que alguien pierde hoy día, pero puede ganar mañana. Así funciona la democracia, pero para eso tienes que reconocer que te equivocaste. Cuando dijiste, no van a haber más amigos en el servicio exterior, ¿cuáles han sido los problemas en el servicio exterior? Hay sueldo más los millonario. Amigos del presidente. Y sueldo más millonario. Tenemos un embajador en Brasil que no ha sido recibido en plan alto en 6 meses. No están Copacabana en la playa todavía. Todavía está esperando el placement en Brasilia. Sí. El amigo en España. Puros esperando amigos. Que gane Lula. Una contradicción tras otra. Y esto último, que aparte le afecta en lo personal al presidente. Fue tan brutal el desprecio por lo que se había hecho atrás y que tiene que ver de nuevo con esta autoridad de superioridad. Mire, los burgueses que estaban antes, con sus mujeres, esto sí. Heteronormado, patriarcal, todo este discurso ideológico, y ponen algo peor todavía, una cosa hecha a la medida de una persona en particular. ¿Y cuál es la suma de esto? Que finalmente el daño que se le genera a la República y a su institución es permanente. Porque evidentemente el cargo presidencial, todos queremos que sentirnos orgullosos de nuestro presidente, más allá que hayamos votado o no por él. Pero un presidente que permanentemente entra en contradicciones, que se autorrebaja en sus propias decisiones, que se contradice y no se hace cargo de esas contradicciones. Si acá ustedes, desde el mundo más oficialista, lo enunciaron, ¿dónde está la corrección del presidente? ¿Dónde está el juicio crítico del presidente? ¿Hasta cuándo dice una cosa? Dice que quiere pollo, pero termina en un asado. Se declara vegetariano y está al día siguiente en un asado en una bacanal. Tiene que corregir de una vez por todas, porque de lo contrario, y este es el temor que uno tiene, no sé cómo van a terminar, en qué condiciones van a terminar de descrédito, dañando todas las instituciones, dañándose ellos, pero sobre todo dañando al país, no solamente en relaciones internacionales, pero está con un 39% sí, todavía de respaldo al ciudadano. Piñera llegó a un 16% en algún momento por su mal gobierno. Entonces también todavía falta. Yo creo que tienen que mejorar. Tienen 3 años y medio para mejorar. Respecto al tema de Irina, yo entiendo que esta no es una improvisación. Yo lo denunciaría si fuera así. Entiendo que estaba pensado con anterioridad, no sé si en el programa de gobierno, en el diseño, pero en el diseño sí. Como que se anunció, salir. Sí, se anunció desde un inicio que la intención de Irina Caramano y el rol de ella iba a ser justamente tratar de desconcentrar las atribuciones que tienen las primeras damas históricamente en los ministerios. Incluso la misma nota de la tercera menciona que la ex primera dama Cecilia Morel también encargó un estudio, pero por algo no se hizo. Entonces, pero yo voy más allá de lo administrativo. Se hizo el estudio y por algo no se hizo. Pero yo voy más allá de lo de ley. Voy a lo político. Este no es un momento para que el presidente se muestre en soledad. Alguien lo planteaba hace un rato atrás. ¿Qué tan acompañado está el presidente? No, y no quiero caricaturizarlo y que no se resuma a la figura de su pareja, sino que qué tan blindado está en términos de las instituciones que acompañan al presidente. Creo que eso es grave. Este no es el momento para ejecutar este tipo de acciones. Probablemente si ellos justifican de manera adecuada, en los plazos legislativos correctos, capaz que hasta mejore la gestión de las fundaciones, que funcionan de manera perfecta casi. No sé si se puede mejorar. Pero si así fuera, si demuestran que con un estudio, ¿no es cierto?, de orden de gobierno interno, puede mejorar, que se haga, pero no en este minuto. En este minuto, pero el presidente claro, tiene que mostrarse momento para esto, ¿no? Y preocupado de puras cosas. No solo en el momento, pero yo sí voy a hacer un punto muy fome, pero creo que hay que hacerlo, al menos desde mi visión un poquito ideológica, como decía Rodolfo. Acá lo que veníamos escuchando por parte del Frente Amplio es una crítica al concepto tradicional de familia. De familia, familia como un núcleo fundamental de la sociedad. Y lo vimos también mucho en la Convención Constitucional.
El concepto de familia como núcleo fundamental de la sociedad no solamente está en la Constitución actual vigente, sino que también en tratados internacionales. Y hay una conceptualización ideológica por parte de estos muchachos del Frente Amplio que quieren refundar todo y terminar con las instituciones tradicionales de la República Chilena, que también pasa por ponerle ciertas minas a la conceptualización de familia. Y una conceptualización de familia que lamentablemente va en contra de lo que ellos mismos entienden como familia, porque familia no es un vínculo simplemente de pareja, de que es mi pololo, de que es mi cónyuge. No, es todo aquel que vive dentro del mismo hogar, con vínculos emocionales. Entonces, el rol que cumplen las primeras damas, en este caso, cuando los presidentes son varones, o en el caso de que sea una presidenta mujer como Michelle Bachelet, que trajo a trabajar a Sebastián Ciro, que lamentablemente no lo hizo muy bien, es un tema de la importancia del vínculo de apoyos familiares para una autoridad como lo es la máxima autoridad del presidente de la República. Y cuando yo veo que el Frente Amplio lo que hace es minar la institución misma de la familia, yo tengo que poner, desde mi postura un poquito más tradicionalista, el grito en el cielo. Porque lo que veo no es simplemente que queremos sacar al gabinete Irina Caramanos como una institución distópica. No, estamos atentando contra una de las bases de la construcción social tradicional chilena, que es la familia. No, a mí eso me perdóname un segundo. A mí eso me da lo mismo. Por favor, senador. A mí, ¿sabes lo que me molesta? ¿Qué le molesta? Me molesta mucho que esta sea la agenda. Sí, cuando los chilenos están esperando. Claro, o sea, que sea la agenda esta, cuando los chilenos por la cresta, presidente, quieren que ayudemos los temas de seguridad, la inflación, que su gobierno esté en las regiones. Fíjate que en mi región, que tenemos, si no me equivoco, 15 áreas de INDAP, usted ubica muy bien la INDAP, que se trabaja con los pequeños agricultores. Así es. Toda dirigida por el piñerismo todavía. No se está gobernando en las regiones. O sea, su voz de gobierno no está en los cargos de... Estoy hablando de los cargos de confianza, no de ADP, ni los cargos que son de carrera, que yo respeto mucho. Estoy hablando de los cargos de confianza. O sea, estamos llenos en salud, en vivienda, con piñeritos. O sea, los gobiernos en terreno lo van a hacer los más piñeristas de la UDI en mi región, y eso pasa en todo Chile. Preocupémonos de esos temas, pero ellos están poniendo la agenda. La pone el embajador de España, otra semana la puso Jackson cuando habló de la superioridad moral, ahora esto de la coordinación sociocultural. Vamos a los temas que le interesan a la gente. Oye, Rolfo, ¿tú crees que falta las declaraciones de Nicolás Grau hoy día? Ah, declaraciones de Nicolás Grau hoy día o ayer. A ver. Que no estaba asustado porque se fueran los capitales extranjeros. No, espérate. Póngame pausa. Euge, búsqueme declaración del ministro de Economía, Nicolás Grau. A ver, búsquemela, por favor. Esta está fresquita, recién salida del horno, parece. A ver, ¿puedo citar el medio? Sí, te lo que medio. Bio Bio. Radio Bio Bio. Vamos, búsquemela. Grau asegura que es Mochetti, amigo del gobierno. Interferencia. No tenemos susto a huida de capitales y valores informe. A ver, ¿tienes la pilló, no? No tenemos susto a huida de capitales. Usted, ministro, ¿usted entiende lo que significa que se vayan los capitales y la cantidad de empleos que vamos a perder? ¿Usted cacha que la gente, las familias dependen de su empleo? ¿Usted entiende el rol que cumple? ¿O de verdad piensa que está armándose el carrete? Pancho Rego, la tengo acá en mi espalda. Muchas gracias, Euge, y el equipo que está arriba. Declaraciones, no, este va a ser otro marco, ya lleva cuatro. Este tiene un collage, un popurrí. Ah, como collage como el de Miguel Bosé, vamos a hacer y se lo va a entregar. Se enoja la Paulina. Dice, reforma, igual, reforma si tributaria. Dos puntos. O sea, no Grau asegura que no tenemos susto a huida de capitales y valores informacionales. Hay que decirle a Grau que se han escapado en Chile por lo menos 50 mil millones de dólares y la gente quiere sacar la plata, no la quiere traer. Fidel, ¿qué le parece? Dólar llegando a Lucas. Con Marcela, ¿qué le parece la declaración del ministro de Economía? Ya lleva cuatro. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Mira, el otro día estuvimos con el ministro de Economía en Puerto Montt, 500 pescadores artesanales, estamos discutiendo la nueva ley de pesca. Lo hizo excelente con el subsecretario de Pesca y se manda esta frase. Entonces, esas frases son las que de una u otra manera vuelven a redireccionar la agenda para otro lado y empiezan las críticas sustanciales, con justa razón en este caso. Oye, quizás hay que leer la entrevista completa para que el presidente no se enoje con nosotros. No sé si es la misma entrevista. Y empiecen a enojarse mucho. Porque están enojados con este programa. Están enojados. Que no solamente esto. Sí, que arregló enseguido. Entiendo que también. No. A ver, espérate, en parte, ¿usted por qué dice que están enojados con este programa? Perdóneme, Ignacio, un segundito. ¿Por qué dice usted que están enojados? Lo ven. Yo sé que lo ven. Lo sé. Lo siguen, sí. Y se preocupan de lo que aquí se dice. Aunque aquí dicen que este es un programa de segunda, que para no ningunean, que este es como una plataforma de... Yo sé que lo siguen. Ya van a ver. Me sorprendió mi primer programa. Vio muchísima gente. ¿Y quién lo ve? ¿El guionista lo ve? ¿El que está ahí, el guionista? No, lo ve el Guaripola. Lo ve el Guaripola. Oiga, espérese, pero usted se cruzó digitalmente con Baza. ¿Qué pasó? Bueno,
A ver, ¿qué quiere que le diga? ¿Lejos panelista de cuarta? No, lo que pasa es que yo tuve un cruce con Baza el fin de semana. ¿Ya? Baza, bueno, obviamente en este rol que él tiene de señalarnos hacia dónde debe correr el camino a la República, ¿no? Hacia dónde debe embarcarse la República. Me contesta, porque yo obviamente hice una pequeña sorna, si siempre me gusta un poquito la sorna, le dije, vas a cefarrear al penal olímpico apuntándole al arco iris, la final del Mundial, los Juegos Panamericanos, lo de Sur, la final del Roland Garros, el final del Club de Rayuela, taca, y tiene la desfachatez de quejarse. Déntrese mi amigo, porque estaba haciendo unas críticas a todo lo que había en la negociación. Y le responde abajo, le dice, Gabriel, pero eso quería ver yo, la respuesta. Yo le voy a responder un punto por punto. Primero, no soy su amigo. Muchas gracias, porque la verdad es que no tengo ningún interés. Ya. Segundo, asumí... Esta es la que más me gusta. Ya. Esta es la que más me gusta de Baza. Y en parte, asumí una tarea... Una gran tarea. Y fallé. Y en parte fallé. En parte. O sea, esta gente... Jaime, Jaime Barça. Te lo digo en serio. Jaime Barça. Ah, perdón, Jaime Barça. Te lo digo en serio. Te lo digo en serio, hombre. Hombre, en parte fallaste. Si no es a mí a quien tienes que contestarle, contéstale a los chilenos. 30 mil millones de pesos es un CEFAM. El senador, el alcalde sabe lo que es un CEFAM. Un centro de salud familiar. Son tres CEFAM. Fundimos tres. Fundimos tres CEFAM. Tres, para que la señora sepa que tres CEFAM en una población. Por decisión del. Pero lo farreamos por decisión. Porque de el 62%, 8 millones de chilenos le dijeron que no a ese texto. Ya. O sea, por favor. Y él en parte falló. No es a mí a quien tienes que responderle, Jaime Baza. Respóndele a la gente que quedó sin CEFAM producto de no tener una nueva constitución, producto de que tú, que eras el adalí del guaripola de todo esto, el guaripola ideológico de esto, fuiste quien nos llevó al fracaso. No fallaste en parte, compañero. Fallaste totalmente. Y tercero, si me lo pone Beuge porque me lo sacó. Tercero, a ver, ¿qué querés? A ver. Usted tuvo éxito. En un papel secundario y más. Bien mediocre contra los cambios sociales. Primero, déjeme decirle que no es usted quien detiene o no detiene los cambios sociales. Por favor, querido amigo Jaime Baza, pues. No juegue con las palabras del presidente Salvador Allende que los procesos sociales no se detienen. Yo le voy a contar una cosa para nuestro análisis biográfico, ya que usted me acusa de secundario mediocre. Yo prefiero ser secundario mediocre, tener un papel secundario mediocre que no busqué hacer primario y fallar completamente. Pero le voy a decir una cosa, los procesos sociales no los detiene usted, señor Baza. Le voy a decir por qué. Ya, al empate, porque apúrese, cuando por usted, favor. Señor Baza, cuando usted estaba... Cuando nosotros estábamos en los gobiernos de la Concertación, usted, señor Baza, era de derecha. ¡Upa! Para que la gente lo sepa. Era parte de Renovación Nacional. ¡No! Y por último, tengo todo el derecho a opinar. Nadie le ha negado el derecho a opinar, señor Baza. Le voy a decir una cosa. Aquí los que andan preocupados de lo que se dice en este programa son otros. La bomba viene. ¡Upa! Creo que lo que no tiene mucho sentido hacer, respetando todas las peleas tuiteras que se puedan dar, es ver los procesos que hemos estado viviendo y que estamos viviendo actualmente, entre ellos el de la nueva constitución, que pensé que íbamos a hablar más en este capítulo de eso, porque me parece un tema muy, muy relevante. Tenemos muchos capítulos por delante. Pero no podemos verlo a partir del trabajo de personas puntuales. ¿No es cierto? O sea, aquí tenemos que mirarlo como un proceso social complejo. Donde hubo una propuesta que surgió por dos tercios y que la gente rechazó. ¿No es cierto? O sea, ahí hubo una propuesta de buscar lo común que fue, para volver a lo que yo decía antes, algo que hiciera sentido a las grandes mayorías que no resultó. ¿No es cierto? Hoy estamos en ese punto. Sin duda, y hoy tenemos una propuesta. Fidel, nadie ha dicho que lo que sí te quiero decir es que en cualquier país del mundo alguien que se manda 30 segundos. Pero yo todo eso solamente una cosa, pero en todo país alguien que se manda un fracaso de esta naturaleza debería tener un poquito de pudor, o al menos una condena social como para salir opinando como si él la llevara. Él es uno más de un grupo importante de señores que se creyeron semidioses, que la verdad la tenían ellos,
que creyeron que la República se refundaba completa con su posición y se equivocaron rotundamente. No se equivocó en parte, señor Baza. Se equivocaron en muchos aspectos que alejaron a nuestra gente del voto del apruebo. Usted es responsable de eso y no se hacen cargo. Cuando metieron el aborto perdimos 4 millones de votos al tiro y no nos escucharon. Pero más allá de eso, que de verdad... Es un tema el aborto, sin duda. Estos revolucionarios de Starbucks, que no tienen el coraje. Con todo lo equivocado que puede haber estado Miguel Enrique, nadie puede negarle el coraje que tenían para defender su idea. Y la coherencia de vida que tenían. Esto, el Che Guevara hoy día. Estos personajes viven una contradicción. Quieren hacer la revolución con un Apple de 1 millón de pesos. Pero bueno, nadie lo entiende. No es raro que hoy día salgan los locos de su propia responsabilidad. A mí lo que me parece preocupante, y con esto sintonizo con lo del senador, el daño que le hacen no a la institucionalidad, a los chilenos. Cuando se manejan mal las relaciones extranjeras o internacionales y se afecta la inversión, ¿a quién le afecta? ¿Le afecta a Luxich? ¿Le afecta a Piñera? ¿A la clase media? ¿Le afecta a aquel que vive de la inversión extranjera? Y ninguno de estos porque después agarran beca y se van a Londres. Cuando, por ejemplo, el fin de semana Evo Morales, muy suelto cuerpo, con la patudez que caracteriza a Evo Morales, le dice, oiga, hermano presidente, siga la senda de Salvador Allende y arrégleme este problema de mar para Bolivia. Eso está resuelto. Y el presidente mudo. La cancillería muda. Y no es irrelevante. Todos queremos la integración latinoamericana, queremos vivir en paz con nuestros vecinos, pero tenemos a un señor que permanentemente mete la punta, y ya hemos visto que cuando estos gallos patúos insisten, finalmente obtienen resultados en el concierto internacional. Era el minuto, en vez de estar en la agenda irina, de haber tenido una visión clara de Estado. Hay que ser firme. Claramente, esto está resuelto, hay tratados que cumplir, y además los tribunales internacionales han dicho, pero de nuevo, y esto es lo relevante, lo que a uno le angustia, y yo estoy seguro que usted al frente lo comparte. Sí. Estas chambonadas, estos errores, esta frivolidad, estos daños, finalmente inciden en la inversión extranjera. A un taxista común y corriente, ¿le afecta o no le afecta que haya turismo en Chile? Sí le afecta. ¿Que haya inversión extranjera le afecta a nuestros hermanos del norte? Claro que le afecta. Cuando tenemos paralizada toda la inversión forestal, 100% paralizada, ¿afecta o no afecta al sur? Entonces, la responsabilidad tiene que estar por sobre la ideología del momento. Y lo que nos ha ocurrido con este gobierno, y sé que puede sonar poco amable con ustedes, que son partidarios del gobierno, es que esta niñería de haber dicho quiero jugar a ser gobierno y terminar dañando todas las instituciones, no han dejado ni una parada. Sí, sí. Ni una. Sí, perdón, la verdad que el daño puede ser brutal en la calidad de vida. Tengo que saludar a mis auspiciadores. People Work. Firmar documentos es fácil cuando Recursos Humanos de tu empresa usa PeopleWork. No importa dónde estés, con el módulo de firma digital, PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además, podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. Listo, documento firmado. La digitalización de los procesos en tu empresa son más fácil con PeopleWork. Esta me encanta también. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica. El oro y la plata son refugio en tiempos de incertidumbre. Visita www.compreoro.com. Con el celular escanea código QR y se despliega toda la información para que se refugie en tiempos de incertidumbre. Y póngame música de playa, por favor. Están todos con sus cafés, muchachos, ¿cierto? Están todos listos. Marley Coffee es un café 100% orgánico, de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar un café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Le voy a preparar un café a mi amigo el senador Fidel Espinosa porque se tiene que preparar para el miércoles para votación del TPP-11. Es lo primero que está en tabla. ¿Cómo se ve eso, parece, pero senador? Se dice que pudiese no votarse el miércoles porque uno de los comités pudiese pedir una segunda discusión. Una semana, máximo se puede. Máximo una semana. Ahora, lo importante es lo que yo dije al inicio. A mí, en lo personal, me gustaría que el presidente retirara el proyecto porque hoy día genera mucha controversia. En un momento de complejidad, yo creo que... Ya, ahí está, Marley Coffee, y aparte el senador metió un poquito, hablamos de TPP-11, porque aquí hablamos absolutamente de todo. Marley Coffee, un café para todos los días. Euge, ¿cuántos minutos nos quedan? Me queda poco, ¿no? Un minuto y medio.
y se pasó hablando. Perdón, mañana tengo. Mañana. Muchachos, mañana les quiero decir, no se pierda por ningún motivo el programa. Mañana hay bomba, pero así tipo Tolón de Muroroa. No, en serio. A ver. Bomba atómica. ¿Quiere decir algo? No puede adelantar mucho. Se realizó todo acá una interpretación, un análisis respecto a la pelea que hubo entre Gabriel y Jaime Baza, que tiene mucho contenido fondo. Y yo que ahí tuve un intercambio con Martita Lago. No lo pesca. Ah, verdad. Martita, acá te queremos. Martita, que usted no entienda conceptos constitucionales, no hay problema, Martita, pero venga para acá, si la vamos a tratar con cariño, igual que la vez pasada. No se me vaya antes, eso sí, porque usted se picó la vez pasada, se paró y se fue. Quédese a debatir, acá le puedo explicar con gusto. Ya, me quedan 30 segundos, tengo que esperar a mis invitados, amigos de la casa. Rodolfo Carter, muchas gracias por venir, como siempre. Senador Fidel Espinosa, muchas gracias a usted. Paz, René, Ignacio, el yerno de Chile. Allen Parte, que ya es TT. Pancho Orrego, el Pancho Bueno. Y recuerde, mañana tenemos programón, señores y señores. Y recuerda, si quieres auspiciar el programa, hola@sinfiltro.cl. Ahí está la Vicky con la Katy. Te van a atender personalmente para que auspicies Sin Filtro. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl. ¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visangou.com. Farmacia Socorro. Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalín, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presentaron Sin Filtros.